En esta oportunidad les traigo un tutorial donde intentaré explicar cómo bailar shuffle. Este era orientado para personas que jamás han hecho un paso de shuffle y terminará orientado para personas que ya saben shuffle pero quieren perfeccionarse. Antes de comenzar quiero decir un par de cosas. Primero, todo lo que intente enseñar en mis tutoriales no es una copia de otro tutorial. Tal vez en lo básico va a ser similar a muchos, pero a medida que vaya avanzando el nivel se va a ver las diferencias y voy a exponer mis ideas sobre los pasos que voy a explicar. Segundo, mis tutoriales en realidad lo haré con el propósito de que sean como una especie de guía para los shufflers, ya sean nuevos en el shuffle o ya tengan más experiencia y sepan algo. Digo una guía porque tengo el anhelo personal de que el shuffle cada vez vaya creciendo más a nivel mundial y nuestro baile sea considerado de peso en cualquier tipo de escenario. Bueno, entonces, como aún no conozco un tutorial que sea orientado con un trasfondo de este tipo, con relación al shuffle, a medida que vaya haciendo mis tutoriales, explicaré cosas como tipos de shuffle que existen, explicaré, no sé, cómo diferenciar, no sé, ver un paso y saber de qué tipo de shuffle es. Una cosa así, como para que tengan una orientación más explícita, más objetiva, etc. Todo eso bajo la línea de mis reflexiones personales. Tal vez esté equivocado, tal vez no, pero quiero dar a conocer mi punto de vista sobre esos temas. Remarco que bajo mis reflexiones personales porque puede que esté equivocado sobre algún tema de los que esté hablando, no sé. O puede que me falten antecedentes o más conocimientos, pero mi intención no es hacerme pasar por una persona que dice la última palabra o no sé, que tiene todos los conocimientos claros, porque en el shuffle no hay nada claro todavía, pero estoy tratando de aportar con un granito más de arena a esto del shuffle, para que no me critiquen tanto si me equivoco en algo. Como para sintetizar la idea general, el objetivo de hacer esto es que nosotros los shufflers tengamos un método para poder evaluar shuffle y también identificar los estilos o tipos de shuffle que existen, para que esto tome un foco más objetivo a la hora de hablar de shuffle. Fijo que si digo la palabra evaluar, van a salir las críticas de que esto es para expresar, de que no es una competencia, lo hago por diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi propuesta para evaluar consiste en lo siguiente a grandes rasgos. Se lo explicaré así, a grandes rasgos. Uno no evalúa en base a que una persona baila mejor que otra. El porqué de eso es porque cada persona tiene su gusto y su estilo. Por lo tanto, es complejo decir que una cosa es mejor que otra o que un gusto es mejor que otro. Ese es el trasfondo de eso. Pero sí se puede evaluar en base a que un paso es más complejo que otro. Que un estilo es más complejo que otro o tiene mayor grado de dificultad al ser bailado. En eso se basa mi propuesta. No medir en base a algo subjetivo, como es el ver qué es mejor que otra cosa, sino evaluar en base a algo objetivo, como lo es ver el grado de dificultad de algo. Y eso se hará en base al criterio lógico, simple, que con una leve explicación se entenderán así cabalmente. Los cuales iré explicando a medida que haga mis tutoriales, subtutorial, depende cuánto salgan. Todo con el fin de tener una orientación más clara de dónde quiero llegar. Porque cuando uno empieza a bailar shuffle, por lo menos a mí me pasó que uno no tiene noción de lo que está haciendo. O sea, como que uno lo hace sin saber lo que está haciendo. Entonces, yo quiero dar una especie de orientación a esas personas, ya sean nuevas o que tengan experiencia, como ya lo dije anteriormente, para que tengan una idea clara de lo que van a llegar a ser o quieren ser o no ser, o lo que se propongan ser. Porque les daré los definidos sobre el shuffle. Para terminar esta introducción, que ya me quedó un poquito larga, sorry, con ese enfoque en mis tutoriales, con el enfoque de servir como una guía de shuffle. Y como yo ya tengo una idea de cómo podrían ser esas evaluaciones, en mis tutoriales trataré de orientarlos para que hagan los pasos de la forma que exija mayor grado de dificultad, para que así las nuevas generaciones aprendan un shuffle complejo desde el principio. Y si lo logran dominar, tendrán la comodidad de elegir su estilo de shuffle sin la pesadumbre de decir, no me sale este paso, no me sale esto, no me sale esto otro. Gracias por darse el tiempo de escuchar esto, y ahora vamos a los que nos convoca, el tutorial básico de shuffle.